Mira lo que corté, ahorita que andaba ahí limpiando ayer. En lugar de decir, qué chulada de guámara. Mira nomás qué chulada de mochile. Mire. Lo bajé con el. Con el gancho este. Ay, qué chulada. Miren qué chulada. Buenísimo. Lo miré allá arriba, dije, pues órale que lo bajo con el de este, con el de ese, de, no sé cómo le llaman eso, ¿no? Pero miren qué chulada. Vamos a preparar algo para comer. Vamos a ver qué le vamos a echar a la cazuela ahora. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí andamos, ¿cómo están mi gente bonita? ¿Cómo se encuentran? Espero en Dios que estén bien, tanto de salud como de todo. Hoy, un día muy agradable, un día muy rico. Pues vamos ahora a atizarle la olla. Vamos a atizarle la olla porque ya llegó la hora de comer. Vénganse, acompáñenme. Vamos a buscar unas papitas que voy a arreglar. Bueno, pues vamos a lavar. Ya las tengo lavaditas. Voy a preparar unas papas. ¿Cómo le voy a hacer? Pues vamos a ver cómo las vamos a preparar. Porque tengo mucha hambre. Puse la lumbre. Esto es lo que voy a comer, amigos. Miren. Papas con huevito, vénganse. Vamos a echarle el aceitito porque ya. Ahí está. Dorar bien las papitas. Que se doren bien. Bien, vamos a echarlas. Poner la salecita, con esto, pura sal de grano, rica, rica la sal, está muy buena. Oh, ya quiero, ya quiero, ya tengo hambre. Pues vamos a echar
los huevitos, porque esto ya se puso, ya está listo. Ay, 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 una cuchara. Se van a quemar estas cosas. Voy a juntarlo así, tantito así, para ponerle el huevito. Echarle la sal al huevo, poquito así. Y vámonos. Ahí está. Ay, ay, esperemos que salgan bien. Miren el huevito, qué rico se ve. Ándale. Mero. No te me quemes, mío. No te me quemes, mío. Ahí está. Vamos. Ay, qué lindo, qué lindo. Vamos a ponerlo aquí en el plato. Mira nomás, qué chulada. Uy, ¡yupi! Bendito Dios. Gracias a Dios que miren nada más. Qué comida nos vamos a aventar yo y ustedes. Ustedes me van a acompañar, acuérdense. Otra vez voy a poner la cazuela esta para las tortillas. Si me dan permiso. Gracias, qué amables son. Vamos a echar aquí las tortillas, aquí a la cazuelita. Tomar rápido, porque no, ya no me aguanto. Miren, vénganse, miren. ¿La probamos? A ver, vamos a ver. Mmm, están riquísimas. ¡Hombre! Mmm, qué ricas. Y con una salsa sorpresa. Una salsa sorpresa. Miren qué rápido. Ay, 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 ay. Miren, esta salsa se llama La Tía. Salsa clásica. Salsa picante. Hot sauce. Hot sauce. Hot sauce. Prueba las salsas de aguacate, cacahuate y extra picante. Uy, miren. Si la ven por allí, esta salsa se la recomiendo. Salsa La Tía. Salsa La Tía. No tengo más información, pero bueno, algún día la tendré completamente para mostrárselas y para que vean cómo ustedes la pueden obtener. Hay salsa de cacahuate, fíjense, así es. Salsa de qué dice aquí. De aguacate también, de cacahuate y aguacate. Y no, hombre, esta está riquísima. Ahorita la vamos a probar. De una vez, pues vamos. Ay, la tortilla, mira nomás qué chulada. Miren, qué bonito se calentaron estas, hombre. Pues vamos a ponerle. Vamos a... Ay, ay, ay. Vamos a probar esta salsa, Uy. Ay, 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 pues ahí está. Déjenla, pongo aquí para que la vean, esta rica salsa, porque ya vamos a empezar a darle duro a comer. Y miren con qué voy a acompañar la comida. Agua fresca de pitaya, miren, aquí en los asientos, abajo en el asiento se ven las semillitas de la pitaya, miren. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Verdad que sí? Miren, le voy a menear así para que se vean las semillitas de la pitaya. Miren, nada más. ¡Ay, la pulpita! Miren, qué rica agua fresca. Voy a acompañar la comida con este agua fresca de pitaya. Bueno, pues ahora no voy a tomar agua del cantarito, sino que de la agua de pitaya. ¡Ay, déjenme quito el gorro! ¡Ay, gracias a Dios por este día más! Y por este taco tan rico. Déjenme, voy a acercar la cámara para que vean, Ando sudando, pero a chorros. Miren. Ay, 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 aquí está, miren. Las tortillas. Aquí ya en la cazuelita. Ay, se me está quemando. A ver. Y de veras, miren.
qué rica van a salir aquí. Y los es la comida y las papitas con la salsa esta de la tía. Ellos, la salsa la tía, fíjense que ellos hacen salsa de chile habanero, de cacahuate y de aguacate. Y miren, ahí está mi agüita, que ahorita la vamos a saborear en compañía de ustedes. Vámonos, porque ya es hora. Bueno. O sea, lo que te truje, chinche, en el rancho se come así. ¿Se acuerdan del Moy, cómo lo hacía? Marcos, también todos ellos, ¿no? A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. Miren. Ay, Dios mío, santo, gracias por ese tacononón. Estoy sudando a chorros. Bueno, vénganse una mordidita, hombre. Una mordidita, ándeles, hombre. Ándele una mordidita, está rico. A ver, ¿vos que yo? A ver. ¡Uy! ¡Rica la salsa! ¡Muy buena! ¡Rica, rica! ¡Hombre! Este calor es porque el agua ya viene. Ya casi. Ay, mamá. Aquí me lo voy a tener que colgar al rancho. Para que no se lo lleve el viento, el aire, las lluvias. Ay, mamá. No, hombre, está. ¡Ay! Tengo en el refrigerador mucha pulpa de pitaya, de la blanca, anaranjada, morada y roja. Ay, perdón. Y roja. Otra vez. No puede uno chiflar y comer pinole, ¿verdad? Bueno. Déjenme como todo para que no me salga nada. Como en 3 o 4 ocasiones fui a comprar pitayas. Todavía venden pitayas. Todavía hay pitayas. Están trayendo todavía. Y estoy comprando de poquito a poquito. Le saco la pulpita y le meto el refri en bolsitas. Y de ahí cuando en el tiempo que se antojan las pitayas y que no hay. ¡Ay, mamá mía! Gracias a Dios, bendito Dios, que ahí voy a tener la pulpa de la pitaya para hacer agua fresca en tiempos de que no haya pitayas. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Hágalo, hágalo! ¡Qué rica salsa! Se la recomiendo. ¡Oh!
¡Ay, qué rica agua de pitaya! ¡Ay! Con este calorón, hombre. Amigos, adiós, adiós, adiós. Un abrazote hasta la distancia, hasta el extranjero, Estados Unidos, nuestro México, todo el mundo, Centroamérica, Estados Unidos, todo, todo, todo. Honduras, San Salvador, en fin, toda mi gente bonita por allá de Quintana Roo, Cabo San Lucas, La Paz, hasta cayendo acá, Tijuana, Rosarito, Mexicali, Ensenada, en fin, todo el mundo, un abrazote, se lo merecen mis muy buenos amigos y amigas, suscriptores y suscriptoras. Gracias porque muchos están suscribiendo a mi canal, La Voz del Rancho. En YouTube me encuentran como La Voz del Rancho, Ángel González, La Voz del Rancho, no se les olvide. Aquí estará este pobre viejo, sirviéndolo a ustedes, haciéndolo reír, sacándoles el apetito de una comida, de otra y otra que se le viene a la mente aquí a La Voz del Rancho, para que se encuentren bien. Adiós, que Dios me los cuide a todos, donde quiera que se encuentren. Y hasta pronto. Suscríbanse, activen la campanita para que puedan ver los videos y los aprovechen y los disfruten. ¡Adiós! Mi gente hermosa, bonita, preciosa, hasta pronto, hasta luego. Espero les haya gustado este otro video. Es para ustedes.